Everything is awesome. Everything is awesome. Hola patitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Está volándose el gato. No sé si se vio, pero es el gato. Hoy les traigo un nuevo video al canal y quiero decirles que va a ser un total desafío para mí. No sé si recuerdan, para los que me siguen en Instagram, Julio compró un ukulele. Vamos a aprender hoy a rasgar. De una sola forma, porque hay diferentes tipos de rasgueos. Por lo que estoy viendo en YouTube. ¿Aprender a qué? Rasgar, ¿no es? Sí, suena como una ciudad de vikingos. Rasgar. Hay que ir a rasgar. A rasgar. Y con ustedes, el señor ukulele. Fundita bebé. Y ahora sí, voy a llamar al maestro. ¡No! Que me va a enseñar a rasgar. Y él sabe rasgar muy bien. Sí, él sabe rasgar muy bien. Sabe rasgar los muebles, rasgar el sillón. Vamos a llamar al señorito Julio, quien me va a estar asistiendo porque él aprendió a rasgar cuando se lo compró. En el primer día aprendió a rasgar. Después nunca más tocó el ukulele, así que vamos a darle un uso. Estoy mucho muy ocupado. Sí, sí. ¿Qué es? ¿Bolsología? Sí. Está la globología y la bolsología. No, no me quedo. ¿Qué quieres hacer? Y ahora sí con ustedes, el señorito Julio. ¡Eres Julio! Sí, Susana. Soy Paula. Sí, Paula. Paso primero. Si usted quiere aprender a tocar el ukulele, lo primero que hay que hacer es comprar un ukulele. Exactamente. Después hay que desenfundar el ukulele. Es verdad. Y aquí está el ukulele. Qué lindo que está. No me acordaba que era así. Hace tanto que no lo abrí. Este es un ukulele. Entonces, paso siguiente para poder tocar el ukulele, ¿cuál es? El de afinar las cuerdas del ukulele. ¡Bien! Me sorprendió. Porque esto suena mal. Mal. Suena mal. Es que suena a cuerda sufriendo. Sí, iba a decir a Pau cantando, pero... Si ustedes no pueden comprar un afinador, pueden descargarse una aplicación para afinar ukulele. Se pueden bajar un afinador, que nosotros acá bajamos un afinador de ukulele. No tienen que bajar cualquier afinador, tiene que ser de ukulele. ¿Y cómo se llama esta aplicación? Se llama... Afinador de ukulele. Se llama afinador de ukulele. Afinador portátil de ukulele. Vamos a afinar esto. Lo vamos a hacer muy rápido. ¿Qué es eso? Entonces ahora ya está afinado nuestro ukulele. Sí, es así. No. Bueno, el gato hace eso. Bueno, vamos a hacer un rasgueo sencillo. Sí, para el único que te aprendiste igual. El único que me aprendí, así que es sencillo. Que es así, así, así. O sea, es una vez para abajo, otra vez para abajo, una para arriba y una para abajo. Todo junto sería... ¿Por qué, Nacho? Muy divertido. Tengo que comprarme un ukulele. ¡Vamos! Sí, está, bueno, esto se agarra así, con el dedito se agarra acá, porque la idea es apretar acá. Sí. Esto se agarra en el pecho, explico ya que estoy todos los pasos. Esto se pone en el pecho hacia acá. Esto se agarra con el dedo acá así, para hacer esto. Bueno, como acá no vamos a hacer nada, lo vamos a agarrar ahí solamente, porque no vamos a tocar nada. Y de acá entonces cortito el movimiento... Bueno, para. Dedo. Pecho.
la agarraste mal. ¿Por qué? El dedo era acá. Sí, pero esto, esta mano me sobra a mí. Bueno, entonces tenés que apoyarla. Ay. Okay. ¿Por qué tan rígida? Parece que... Ya me voy a vengar de... Tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, dale. Ay, se me es incómodo, carajo. Tengo mucho brazo. Ah, pero sabes vos. Ay, las cuerdas. Para abajo y es aquí. Sí. Entonces después serían tres. ¿Me escuchás? ¿Eh? Sería uno, dos, arriba, cuatro. Uno. Es uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, ah, tres, okay, cuatro. Ah, ok, entonces estoy entre. Uno, dos, tres, cuatro. Para abajo. Para abajo, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Y ahora? Otra vez. Arriba, para abajo. Abajo, abajo, arriba, para abajo. Entonces sería abajo, abajo, arriba, abajo, 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 arriba. Cuadrado, triángulo, cuadrado. ¿Me escuchas? R1. ¿Me escuchas? Sí. Abajo, abajo, arriba. Patada, patada. Bueno. Es abajo, abajo, arriba, abajo. Sí, pero es abajo, abajo, arriba. Abajo. Abajo, abajo. No, es... ¿Abajo, abajo, abajo? No, es... Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Y ahora empiezas la segunda parte. Y ahora empieza la segunda parte. Abajo, abajo. ¿Qué es? Abajo. Abajo. Bueno, eso, güey. Son tres. Arriba. Abajo. No. Abajo. O sea, son tres, pero son... Está bien, pero separados. Lo tenés que hacer separado, si no queda todo un... Ok, pues está bien. Mi duda era que si hice arriba, contaba dentro de los segundos arriba. Me perdiste, ¿no? Sonó lindo. Era otra cosa, pero se ve lindo. Que suena como para bailar la bamba, para bailar la bamba. Shh, se necesita. ¿Lo escucho? ¿La tenés que escuchar para hacer eso? Sí, porque quiero escuchar el sonido. Tan. ¿Por qué hicieron mal? Tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan. No, no, para, para. Es. No, está bien. No sé. Es. Uno, dos, uno, uno, dos, uno. Para, entonces es. Uno, dos, uno, uno, dos. Yo estaba haciéndolo, cuando yo estaba haciéndolo estaba autoaprendiendo, porque enseñar es aprender dos veces. Bueno, yo estaba practicando. ¿Aprendiste bien ahora? Lo compré hace como dos meses esto. Estaba autopracticando otra vez, me dijiste, ah, me lavo mucho tiempo. Y no me dejaste practicar. Entonces es, ¿ves? ¿Ves? Quiero, vos tenés el juego libre todo el día, ahora quiero practicar yo. Bueno, pero para practicar tenés que primero. Sí, pero me enseñaste entonces, mal. Bueno, por eso ahora te estoy enseñando. Bueno, señor. Entonces es para abajo, para abajo, para arriba.
entonces es para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Listo. ¿Qué te agarró la locura? El pogo loco con el ukulele. Me encanta el ukulele. Ya no me va a salir, pero no importa. Ahí está, ¿ves? Listo, fin de video, hasta luego. Retírate con el estilo. Retírate ahora mejor, ya está. Ya está. Permitime. Permitime. Por eso, cuando yo toco, tú me dices, ¡ay, viene a tocar yo! En realidad, pero yo toco para que vos veas cómo yo toco. Dijiste la muñeca, mirá, ya me lastimó todo. ¿Por qué te lastimaste? No, porque no movía la muñeca, movía el brazo. Entonces, el borde era así. Fíjate que va acá. Ahí. Sí. Esto va acá. Y yo me hago. Tan, 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 tan. ¿Entendés? Es esto. Fíjate que es la mano nomás, ni siquiera la muñeca, es la mano, es los dedos. ¿Por qué? Porque esto es chiquitito, ¿ves? Entonces... ¿Ves? Sí. Que estoy moviendo esto nomás. No estoy haciendo... Porque no, no da, es un ukulele. O sea, no da para que hagas esto, no es un arpa. ¿Vos viste la...? Seguramente vos lo viste porque lo hemos hecho hablar con tu madre muchas veces. La de Un viernes de loco, que Lindsay Lohan intercambia cuerpo con la madre. No, nunca la vi porque es horrible esa película. Es buenísima esa película. Y bueno, la cuestión es que cuando intercambia cuerpo con la madre, Lindsay Lohan, que era la madre, va a tocar la guitarra y hace... ¡Ey, mira esta escena! Es que vos estás haciendo... Esa es mi dislexia de motriz. Ahí. Ahí. No, no tengo. Bueno, ahí. Ay, en serio, chicos, todo esto era un truco para hacerme cuenta que yo no sabía tocar. Pero la puta verdad es que soy maravillosa. Así que ahora, en serio. Sangran los oídos. Me duele encima mucho el brazo. ¿Te gusta? Sí. Y también es un ukulele trompeta. A ver. Y también sirve para matar moscas. Pero funciona una sola vez. No. Pero la dejas bien muerta. Gato. Bueno, patitas, me doy por vencida. Tengo que practicar mucho mi rasgueo porque si no nunca voy a poder ser una ukulelista. ¿Una qué? Ukulelista. 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 Es como un ukulelista es un oculista que toca el ukulele. Es un ukulelista. Quise decir un ukulelista. No sé si existe esa profesión, pero... Sí, es maratonista olímpico.
Yo soy medalla plateada. Pero ukulele. Bueno. ¿Qué tiene y el ukulelista es el que toca el ukulele? Pero dijiste... Que es una... Es una... Dijiste... Pero dijiste que otra cosa, medalla olímpica. Es medalla, yo soy medalla olímpica, claro. Pero... No es un deporte. Es un deporte, ukulelista. Lanzamiento de ukulele. Tenés que girar así con el ukulele. Y lo tirás. No, no. También funciona una sola vez. Bueno, ya me siento. Ah, claro, yo me callalo. Y no te toca, yo no la voy a tocar nadie. Bueno, patita. Lamentablemente me di cuenta que no sirven arrasando, pero voy a practicar para algún día poder hacerles una canción. Ustedes que siempre me dan tanto amor, se merecen que... ¿Que voten qué canción? No, yo ya sé qué canción que quiero tocarles. ¿Cuál? Ah, no lo voy a decir, pero yo ya tengo la canción que quiero tocarles a ustedes y regalárselas. ¡Nos vamos todos a hacer un ukulele, patitas! ¡Añón! ¡Añón! Muy bien, muy argento. ¿Está bien? ¡Chao, patitas! ¡Añón! Oh.